Hola banda, hoy daremos un paseo por la zona de los fuertes. Ahí vamos a ver la zona histórica donde se libró la batalla de 5 de mayo de 1862. No voy a hablar de la batalla ni de los detalles, eso lo dejaré para otro video. Hoy veremos en qué se ha convertido y qué nos ofrece este sitio, tan lleno de historia antigua y moderna, donde se conjunta el orgullo nacional y la identidad de nuestra ciudad. Veremos los diferentes clústeres que la conforman y daremos un paseo por los atractivos del lugar. Pues bueno, vamos llegando a la zona de los fuertes. Como primera vista, tenemos aquí Casa Puebla, que estamos aquí a mi mano derecha, es donde tradicionalmente vivían los gobernadores hasta hace unos 2 sexenios, que ya se ocupa únicamente como la casa de gobernación. Y bueno, es la entrada a la zona de los fuertes. Hacia el frente vamos a ver lo que es el fuerte de Loreto. Aquí vamos a ver la construcción ya antigua. Esta construcción es una edificación española que servía para poder salvaguardar la integridad de la ciudad. Era una de las entradas que tenía la ciudad de Puebla antiguamente para poder salvaguardar a los ciudadanos de esos ayeres. Bueno, vamos a ver en primera instancia el mirador de la ciudad de Puebla, y aquí cerca de esta zona vamos a encontrar el estadio que se llama Ignacio Zaragoza, precisamente, y ahí es donde en 1982 Queen vino a hacer una de sus presentaciones a Puebla, que por cierto, híjole, fue muy desastrosa, tanto que ahí Freddie Mercury pronunció esas palabras de hasta luego, frijoleros. Bueno, pues aquí estamos ya. Esta es la magia de edición. Estamos bajando hacia lo que es el mirador. En la toma no se logra apreciar, pero al fondo está la ciudad. Esta colina donde nos encontramos fue remodelada. Tendrá escasos 7, 8 años, no más. Anteriormente, bueno, aquí cuando yo era niño venía a jugar. Me traía a mi papá y a mis hermanos, y aún había un bosque donde había mucho eucalipto, había ardillas, alguno que otro animal, pues oriundo aquí de la zona. Ahorita ya no hay nada, ¿no? Ya todo es concreto y asfalto. Pero bueno, vamos a dirigirnos hacia lo que es la vista del estadio Ignacio Zaragoza, donde les comentaba hace ratito, ¿eh?, que se fue el concierto de Queen. Ahorita actualmente aquí donde estamos parados, pues podemos ver ahí las letras de la ciudad de Puebla, típicas ya de todas las ciudades de nuestro país. Creo que fue un buen acierto del gobierno federal colocar de esas letras. Mucha gente en todos los lugares, incluso muchos blogueros, van y se toman la foto del nombre como constancia de que estuvieron en los lugares, ¿no? Y bueno, aquí esta ciudad, como os digo, es inmensa, es bellísima esta nuestra ciudad de Puebla. Yo, aunque no soy poblano, soy de Veracruz, pero ya tengo más de 30 años viviendo aquí en la ciudad, pues ya me considero uno de los poblanos de aquí, que hemos contribuido con nuestro trabajo al crecimiento de la ciudad. Y bueno, es una vista espectacular y maravillosa. Nunca me canso de venir aquí, pararme y ver, ¿no? Incluso es un referente obligado de turismo venir aquí a estos miradores que fueron preparados precisamente para poder disfrutar de nuestra ciudad. Obviamente, bueno, los pasillos que en estos momentos estamos recorriendo, hay seguridad. En las noches hay un juego de luces muy bonito, muy impresionante. Tendremos que hacer una rodada para venir a ver este espectáculo de luces. Y aprovechando, ¿por qué no? Vamos a hacer una rodada de tacos. Es decir, que es una rodada de taco, pues nos vamos a varias taquerías a hacer ahí unas pequeñas entrevistas y probar los tacos y los antojitos típicos poblanos, que son deliciosos. Así que, amigos, el que guste está invitado. Ahí pónganme sus comentarios abajo en la descripción del video, y también díganme cuándo lo organizamos, nos juntamos y, como no, banda, pues vamos a echarnos unos tacos aquí, unas cemitas, unos tacos árabes, no sé lo que se les antoje de esta comida típica poblana. Y bueno, aquí tenemos la vista del interior del estadio Ignacio Zaragoza. Como os decía hace ratito en el video, tuvimos la mala
osadía y el mal atino de comportarnos pésimamente mal en el ese, pues yo lo voy a llamar de fatídico porque fue fatal el comportamiento que tuvieron ahí nuestros queridos congéneres en 1982 durante lo que fue la presentación de Queen, que nos quedó mal precedente. Bueno, vamos aquí, vamos, ya cortamos, vamos a la magia de edición y estamos ahora en la entrada de lo que es el Fuerte de Loreto. Mucha gente viene a hacer deporte de esta zona hoy, a esta hora. Es raro, pero bueno. No, no, aunque sea raro, pero bueno, si sí hay gente que viene. Este es el interior de lo que fue la plaza de armas de este cuartel militar. Aquí las guarniciones que fueron ocupadas por el ejército de Oriente sirvió para la defensa de, pues, de la ciudad de Puebla hace 5 de mayo de 1862, aunque muy pocos saben que a los pocos meses regresaron los franceses y nos dieron en toda la torre, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un poco de las estructuras que aún quedan como vestigios de ese fuerte de Loreto. Obviamente, pues ya este fuerte ya fue remodelado, fue remozado, por ahí aún recuerdo que hace muchos ayeres, muchos años, se encontraba en un deterioro fatal. Por ahí alguno de los gobernadores se le ocurrió la idea de darle dignidad a esta zona. Se ve muy bonita, no, ya no se ve abandonada. Anteriormente sí daba miedo venir por aquí en la noche, ahora no, es todo un placer caminar de noche, 1 o 2 de la mañana, acompañado de tu esposa, tu novia, lo que tengan, o sus canchanchanes, los cuates ahí para venir a rodar. Es una zona muy bonita. Yo les recomiendo que vengan, nos visiten aquí en Puebla, vean nuestras zonas turísticas, vengan aquí a Fuerte de Loreto, vengan también a esta zona, se suban al teleférico, conozcan todo lo que les puedo ofrecer de la zona, lo van a disfrutar. Bueno, vamos a trasladarnos ahorita. Vamos hacia la zona donde se encuentra el planetario. También en esa misma zona tenemos el palenque, el recinto ferial, las instalaciones de del INAH, que es el Instituto Nacional de Historia y Antropología, o Antropología e Historia. Y bueno, como os comentaba hace ratito, ahorita vamos a rodear lo que es Casa Puebla. También esta parte de Casa Puebla, pues ha contribuido mucho a la historia de nuestra ciudad, porque históricamente, como os decía, ha resguardado las familias de nuestros gobernadores a lo largo, no sé, de 70, 80 años que se ha ocupado aquí esta casa. Bueno, vamos a trasladarnos aquí al estacionamiento. No podemos andar rodando por la zona aquí de los fuertes, porque pues no, no hay dónde. Entonces tenemos que cambiarnos de estacionamiento. Como se dieron cuenta, el traslado es rapidísimo, menos de 3 minutos, 2 minutos. O como dijo nuestro queridísimo Tlatuani, estamos a 1 minuto, no menos, a 5, ¿no? Ya saben, nuestro queridísimo Peña Nieto. Y seguimos hablando de él. Bueno, nos estacionamos. Tenemos que bajarnos aquí de la moto, dejar aquí a la Poderosa. Que ya en otro video les hablé de esta máquina, una CF650 J2, la versión policial. Y bueno, denme oportunidad, me bajo y nos pasamos a la zona. Ah, bueno, ahí ya estamos, miren. Es la torre donde está el teleférico y ahí al fondo ese edificio que vemos es el Museo de Historia Natural. Muy bonito. Muy, muy bonito. Es recomendable. Realmente vengan, visítenos. Los vuelvo a repetir. Visiten nuestras maravillas que tenemos aquí, nuestros museos. Mira, ahí se ve el teleférico, ahí la gente va. La vista es espectacular desde allá arriba. A ver si posteriormente hacemos unas tomas para que podamos compartir con ustedes cómo se ve la ciudad de Puebla. Decía por ahí uno de mis amigos de la juventud: vamos al mirador a ver cómo se ve Puebla sin mí. Bueno, que los invito a teleférico a ver su esplendor de la ciudad. Bueno, después de esta visita relámpago como doctor, vamos a trasladarnos ya a otra zona. Vamos a hacer el recorrido
en moto porque me dijeron que probablemente cierren porque al parecer puede haber una manifestación y bueno, nos cortaron ahí la intención de visitar todo caminando, pero ok, no hay problema, aunque sea aquí en una rápida rodadita vamos a continuar viendo de todas las zonas que se componen aquí de las fuertes de Loreto. Bueno, esta calzada, como podemos ver, aunque ahorita no hay mucha gente, no hay eventos, pues está un poco transitada. Esta calzada es muy limpia, muy recta, no tiene baches, es de las pocas calles donde el gobierno se preocupa por no tener baches. Pues es de nuestra presentación turística, ¿verdad? Y bueno, vamos a darle al fondo. No vamos a poder entrar, pero al fondo se encuentra el fuerte de Guadalupe, que fue otro de los bastiones donde, pues durante la intervención francesa, nos ayudó en 1862, ese 5 de mayo, a poder detener el avance por unos cuantos días del ejército francés. Ahí se encuentra un monumento, el cual es el monumento a los héroes de esa batalla del 5 de mayo. Ahí medio se alcanza a apreciar. Bueno. Y aquí al fondo tenemos lo que es el recinto ferial. Cada año, de abril a mayo, se hace una expo. Anteriormente era expo ganadera, agricultura, industrial, textil, y ahora, bueno, pues ya se convirtió en una zona de exposición para juguetes, para textiles. La feria del 5 de mayo pues ya se convirtió en un super mega mercadote. Ya no pudimos llegar al planetario, que está aquí a mi derecha, la estructura triangular que se veía ahí. Y bueno, pues tendríamos que tomar camino, como les dije, al parecer van a cerrar porque creo que hay una manifestación, según nos, o va a llegar una manifestación, según nos dijeron hace ratito ahí los guardias del lugar. Y bueno, pues ni modo, camaradas. Vamos, disfrutemos de esta zona muy bonita, muy bella. Como siempre, yo siempre quiero comentar que vengan a Puebla, visítenos otra vez. Perdón que sea repetitivo, pero necesitamos reactivar nuestro turismo. Y bueno, vamos saliendo de la zona de los fuertes y esta es una de las estructuras también muy llamativas que en un sexenio, perdón, anterior hizo ahí el gobernador Moreno Valle. La verdad sí nos dio mucha movilidad, sí ayudó en mucho. Y bueno, aquí tenemos el retorno porque quiero mostrarles lo que es la rotonda al monumento y mausoleo del general Ignacio Zaragoza. A ver si logramos hacer una toma donde se note bien este mausoleo. ¿Por qué mausoleo? Bueno, porque ahí se encuentran los restos del general Ignacio Zaragoza y de su esposa que se llamaba Rafaela Padilla. Incluso tenemos por ahí varios lugares turísticos que tienen el nombre de la señora Rafaela Padilla. Tradicionalmente, bueno, ahí se alcanza a percibir el mausoleo. Tradicionalmente, cada 5 de mayo, aquí es donde los desfiles se realizan. Aquí es el fin de estos desfiles. Aquí se hace el pase de revista para los remisos y anticipados del Servicio Nacional Militar. Y se hace una pequeña ceremonia muy breve, no dura más de 5 horas. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es una ceremonia rapidísima, unos 30 minutos cuando mucho. Y pues se celebra, ¿no? Esos que las armas nacionales hayan cubierto de gloria, parafraseando ya al general Zaragoza. Pues bueno, otra vez es el acceso, el segundo acceso que nos da hacia la zona de los fuertes. Van a ver, vamos a pasar otra vez por a mi izquierda. Ahora va a quedar lo que es el fuerte de Loreto y hacia la derecha el mirador que hace ratito hicimos unas tomas. Y bueno, no me canso de repetir, esta es una zona muy bonita, muy agradable, muy pacífica, muy grata para venir a disfrutar con la familia. Vengan, de veras, vengan, acompáñennos. Y bueno, ¿qué tal? En lo que quedamos dicho, a mis queridos amigos, ustedes dicen, hagamos una rodada, vamos a llamarle la rodada de los tacos para que vayamos a conocer los diferentes puntos gastronómicos de nuestra queridísima ciudad, que de noche, no, hombre, no, una delicia.
y a visitar los diferentes barrios con sus diferentes y muy particulares formas de guisar y de cocinar y de servir los diferentes tacos. Aquí la comida gastronómica poblana de noche es activa. Y como les dije, podemos tener molotes, cemitas, pelonas, chanclas. No, 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 ya me dio hambre. Ya, mejor les dejo abierta la invitación. Pónganmelo ahí en comentarios. Ya saben, como siempre, pues me despido de ustedes. Sin antes, por favor, acuérdense, suscríbanse, denle like, compartan y vengan y visítenos aquí en la ciudad de Puebla. Y vuelvo a repetir, quedan invitados cordialmente. Vamos, hagamos una rodada y vamos a echarnos unos sabrosísimos tacos aquí en la ciudad de Puebla y en los municipios conurbados, no necesariamente Puebla. Bueno, ahora sí, mis queridos chavos, cuídense. Nos vemos en el siguiente video. Y pues esta zona que fue la zona de los fuertes, hasta aquí llega. Vamos a cortar la transmisión y posteriormente nos ponemos de acuerdo para esa rodada por los tacos, una rodada nocturna, obviamente. Muy bien, chavos, cuídense y adiós. Que se pasen muy bien. Bye.